Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Bueno, ya sabéis que esta semana pasada facíamos a fiesta de o segundo aniversario de Escuchetes, que salió muy bien. Entonces quiero agradecer a todas y todos los que viniste a la fiesta y a las que no podíais venir porque no podeba, pero nos iré refirmando porque salió muitísimo bien. Y antimás, que soy muy contenta, y Carlos también, que somos muy contentos aquí en Escuchetes, porque ya tenemos más de 1000 suscriptores en el canal, que era una cosita que queríamos desde fa tiempo y ahora lo hemos conseguido. Así es que para celebrarlo, como no, íbamos a hacer un vídeo más. Y este vídeo va a estar con una receta muy especial, y ya sabes que en zaguerías me fago yo de convidar a Chen aquí en Escuchetes. Así es que, güey, también tenemos un convidado muy especial, viene aquí. Y estoy Xavi. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo tal? Xavi, y el compañero de ello, ya sabes que yo soy fendo también, antiparte de estar maestra en Nogara, fue tercer grado, que llevo una clase especial de pues ta maestros o ta un nivel avanzado. Y Xavi, y el compañero de yo en esta clase. Sí. Y también y maestro de Nogara. Sí, bueno, en principio este año con las clases él fuera, que es el primer año que se fan. Y yo pues soy muy contento también, tengo 7 alumnas y vamos haciendo faena y entra de van con Chen bien joven y bien, pues eso, bien embrecado con la defensa de la lengua. Pues muy bien, y también le hemos convidado aquí a Escuchetes por una cosita muy importante, porque él tiene un proyecto también personal suyo que lleva bien majo. Cuéntanos, ¿cómo se dice este proyecto? Seguir a las subs. Y llevo un proyecto que en principio fa al tubaso un año y medio y pues llevo de subtítulos en aragonés, que es una cosa pues que no se va feito, bueno, creo que no se va feito nunca y... Muy bien. ¿Y en qué plataforma metes estos vídeos? Pues tengo un... son en Facebook y los puncho vídeos en Vimeo. Vale, porque dices que no los puedes pinchar en YouTube, porque como sí, bueno, son... por tema de copyright y todo eso, pues son, bueno, son escenas en versión original, en inglés, y pues con los subtítulos en aragonés, pues para que echen, pues también falla orella en inglés y leiga en aragonés. Y es muy buena idea, además lo que dices, y una bueno. Cosa muy original, que no se va feito cara. Pues después de saber una miqueta más de Xavi, que pues charlaremos un poco más de él, Xavi nos quiere hacer una receta muy aragonesa. Sí, bueno, hemos hecho unas migas veganas con fungos. Yo la, bueno, las vamos a hacer con chistorra o con chorizo, pero bueno, pero las hemos que sigan veganas, porque es aragonesas y veganas. Y se oye, lo que hacemos es muitas vegadas, pillar recetas aragonesas y hacerlas veganas. Pues en este caso, todos decimos que íbamos a hacer unas migas aragonesas veganas. A ver cómo se fan. Da esta receta nos fan falta migas, camparols de dos menas, bels dients d'allo, una cebolla y una trunfa. Cal deixar a remullo as migas a nuei d'antes. En primeras, principiamos fendo o sofrito. Primero chitamos a cebolla con el aceite bien caliente y a trunfas y lo íbamos rechirando que se faigan china chana, porque a trunfas siempre cuesta una miqueta más de que se faigan. Asinas pues las femos freír china chana. Una vegada que veigamos que esto ya lle una miqueta aceito, ya podemos chitar l'allo y os camparols. Y también china chana lo iremos rechirando y asinas que se vaiga fendo tot xunto.
Acordaros de meter una miqueta de sal y también si queréis bella especia o lo que siga, iso ya lo que tos faiga o goyo. Y así nas chinachana, hacemos freír bien todo y ya cuando siga presto ya podemos pasar a ovin en paso. Y para rematar lo que hacemos es chitar las migas y lo imos rechirando mientras 10 minutos chinachana a fuego bien baixo ta que no se nos apegalle porque la resta de ingredientes ya son feitos. Así nas chinachana se va integrando todo. Bueno, ya he visto que yo facilismo lo de hacer estas migas y que han quedado buenísimas. O sea, sí, que sí. Me digas que se pueden hacer migas que sigan veganas, que pues, en estas reuniones familiares o en los lugares, pues viachen que lleve vegetariana o vegana y dice, pues mira, pues yo también puedo minchar migas, ¿no? Sí, y sí. Bueno, charlando de lugares, Xavi, de un lugar, cuéntanos una mica de tuyo. Bueno, mi país de Huerto, en el norte de Os Monegros, y sí que, bueno, vamos a manchar un poquete de aragonés y con complemento él o complemento... Y en cada repuis, ¿no? Sí, por eso. Bueno, por cada día en queda menos, pero bueno, pues... De feito, Xavi y yo nos conocemos porque yo fui ta o suyo lugar, ta Huerto, y hicimos una charlada chunto sobre el aragonés y el charro junto del aragonés en Huerto, sí, con pues parolas... Las expresiones y parolas que he replegado desde fa muchos años y... ¿Has feito una replega de parolas? Sí, no le publico al canal... Por gala una mica y tal, pero bueno, así, ya feita y... Muy todo bien, informatizado, oye. Mucho treballo por la aragonés. Y bueno, como siempre pedimos a los nuestros convidados que nos digan una frase feita. Y nos sería goyo que decís, es una frase feita, pero que se diga en Huerto, ¿no? En cara. Sí, bueno, la voy a hacer una mica aragonesizada para que se hizo, pero en el lugar se decía en la forma una mica más castellana. Bueno, o refrán ye... Quan la llaga floreixe, a fambre creixe. I quan va xoca, pató se'n toca. ¿Isto qué quiere decir? Buena frase. Pues quiere decir, pues quan la llaga que además que hay una mata bien general en todo Aragón, y pues quan floreixe, ye tapar de finals de invierno. Y por eso se pasa fambre. Y quan va choca, que bueno, una va choca y una, lo que se dice, vaina en castellano, quan va choca, pues ya patoz en toca, pues que ya había viro ya patoz, porque ya pues a finales de la primavera o primerías de verano. Pues bien, repolida esta frase feita, me ha feito muy togollo. Gracias. Pues eso, todos disamos con estas migas y esperemos que todo sea feito goyo. Que vaya bueno. Beste, vale. Ah, bueno.